Ok, aquí estamos en la Copa Independencia en Santo Domingo, el corazón de físico culturismo y fitness del Caribe, con el presidente de la delegación de IFBB, IFBB dominicano, el señor Don Tony Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy agradecido con ustedes que siempre están dándonos el apoyo a nosotros. Bueno, nosotros, para nosotros en verdad es un orgullo poder así transmitir el evento en vivo y grabar toda la cobertura en vivo y YouTube de los eventos dominicanos. Yo, por los últimos 4 años de haber colaborado con usted, yo he visto una evolución dinámica aquí. Gracias, gracias. Y me reportan mis hijos desde Boston que había un momento que habían más de 4.000 personas viendo el evento en las redes sociales. Hemos seguido creciendo, seguiremos creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. Claro, a toda la comunidad, todos los otros medios hispanos que están aquí ahora, también los atletas, los otros delegados, las marcas que nos apoyan, ¿verdad? Es una sinergia, algo muy especial aquí en la República Dominicana. Y este año, la República Dominicana se ha convertido en ser el capital de fitness y culturismo. La capital del mundo, ya que en septiembre venimos con campeonatos centroamericanos y del Caribe, donde compiten 42 países. Y el plato fuerte lo tenemos en diciembre, que por primera vez en la historia tendremos un campeonato mundial junior y máster en República Dominicana. También el Mr. República Dominicana, que siempre es un evento de altísimo reconocimiento. Y los nombres pros que han salido de la isla, es una lista muy, muy larga. Bueno, durante los últimos 5 años, cada año hemos ido teniendo una tarjeta pro. Ya tenemos a Sandro Ramírez, Novoa Méndez, Anita Contreras. Anita Contreras. Jerry Suero. Jerry Suero, en fin, ya tenemos, gracias a Dios, y este año esperamos 3 tarjetas para República Dominicana. Por supuesto, y claro, la delegación dominicana se va a viajar a Arnold Classic, Ohio, y Arnold Classic, Brasil. Prepárense, Brasil, porque el tigre viene fuerte. Vamos con todos los power para Brasil. Excelente. Hay un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente, Tony. Bueno, un saludo a mi esposa, a mis hijos en Boston, al presidente de la IFBB, a Rafael Santonja, que sabemos que le está dando seguimiento a este evento. Excelente. Bueno, vamos a cortar el receso, pero no se alejan, no se despegan, porque vamos a regresar con los finales de culturismo y los absolutos de todas las categorías. Hasta la próxima y que nunca te des por vencido. Chao. Finalistas. De Men's Physique hasta 5 pies 8 pulgadas, los números 71, 72, 73, 74 y 75. De Chanlate premiamos la categoría Men's Physique hasta 5 pies 8 pulgadas. Medalla, quinto lugar para el atleta con el número 75, Jonathan Volches. Alguien del staff de Chanlate, por favor, que nos acompañe para la premiación. Chanlate Nutrición y Formas. Alfio. Cuarto lugar, medalla para el atleta con el número 71, Faustino Corsino. Bien, un paso hacia adelante, nuestros 2-3. Pueden quedar por ahí, a mitad de tarima.
mientras anuncio que el ganador del tercer lugar en trofeo de bronce de esta categoría Men's Physique hasta 5'8 es el atleta con el número 74, Pedro Musa. Muy bien. Trofeo. Muchísimas gracias, pueden volver a su posición. Gracias. Tell me a little bit about your booth. What's going on with MD Latino? Locura. Here in Brazil for the third year, MD representing worldwide here in Rio de Janeiro celebrating the Arnold Classic. El número 130.
Gracias y pueden volver a su posición. Because I wanted more for my life than the poverty that surrounded me and my family. Because I had a dream of becoming the greatest fighter that ever lived. My name is Hector Lombard, UFC fighter, judo champion, and pro sports athlete. When I was placed in school to watch wealthy kids get better in training and treatment, it didn't get me down. It inspires me. And every time I stepped on the mat, I felt the fire of determination light up inside of me. My hand felt like hammer. My legs and arms struck my opponents with such a fury that I could see the fear in the eyes, the fire burning inside of me that they didn't have. They couldn't have it because they didn't know what it's like not to have. Nobody's life is perfect. Nobody has it easy. When you see a winner, it could have been a loser, but he made a choice to put everything God blessing him with into determination to succeed. So who am I? 36 wins, 27 knockout, judo champion, the most feared welterweight in the UFC, determined to become champion of the world. Dare to dream, and don't listen to that inner force called determination that calls you into the imaginable, the unthinkable, and the impossible. I am Hector Lombard, UFC fighter, and I'm an athlete too.
esperamos una conversación. Excelente. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a las cuatro atletas que están peleando por el absoluto de bikini. Fuerte aplauso. Pueden bajar de la tarima. En breve van a ser llamadas para premiar el absoluto. Con el número 60, Jorge José Francisco. De la categoría welter, con el número 78, Coe Q Patrick. De la categoría mediana, con el número 97, Pedro Aso José. De la categoría semipesada, con el número 116, Edwin Paredes. Gracias. En esa misma posición, expansión dorsal. Gracias. De perfil, caja torácica. Los números son 60, 78. 97, 116 y 125. Gracias. De espalda, doble bíceps. Muchísimas gracias. En esa misma posición, expansión dorsal. People ask what fuels me. They ask why I spend 240 days a year on the road. They say it must be hard to stay away from my family. They ask how I stay in shape being on the road constantly. The answer to all these is one word. Passion. Passion to provide for my family. Passion to make Proceps the number one brand in the world. My name is TJ Humphreys, CEO of Proceps, and I'm an athlete too.
Muchísimas felicidades. Nos vamos a llamar a las chicas de bikini. Que suban las chicas de bikini. Vamos a llamar a las chicas de bikini para entregar la premiación del primer, perdón, del premio absoluto de la categoría bikini. ¿Pueden pasar, chicas? Nutri Salud premia esta categoría. El trofeo va a pasar por las manos de todas las chicas, con la condición de que lo devuelvan al final, porque solamente una se va a quedar con él. Nutri Salud, una opción original. Angeli Rojas. Un fuerte aplauso para Angeli Rojas, campeona absoluta de la categoría bikini de la Copa Independencia 2016. Un fuerte aplauso para ella. Va a ser premiada por Vanessa Mattinson, la campeona de bikini del año pasado, pasando el trofeo del campeón a campeón, Gaby García, y también parte de Nutri Salud, una opción original en salud y bienestar. Nuestra campeona de Bikini Fitness 2016. Además, chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Y el ganador es Pedro Aso José. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias, señores. En abril, Mister República Dominicana para novatos. Atención, atleta, Mister República Dominicana para novatos en abril. Mister República Dominicana en julio. Centroamericano y del Caribe. Aquí cerrando la edición de la Copa Independencia, una cierre muy bonito. Puede ver que hay mucho talento aquí en la República Dominicana, en las diferentes, diversas categorías de figure, bikini fitness, men's physique y claro, físico culturismo. La República Dominicana tiene una delegación bastante seria en enviar sus atletas, no únicamente en torneos nacionales e internacionales, pero también para los viajes al exterior. Este año puede contar con una delegación completa que va a visitar el Arnold Classic Amateur Ohio y también el Arnold Classic Brasil. Angela Rojas, ¿verdad? ¿Y a qué se le debe esa victoria? A muchas personas que me han apoyado en mi trayectoria, a mi equipo, la compañía de Your Health, todos mis patrocinadores, mis padres y amistades. Yo te tenía la mira, yo dije, no, huele como absoluto por aquí. Pero estéticamente, ¿qué fue tu punto fuerte? De las competidoras. ¿Cómo así? ¿Cómo quién fue mi competencia? No, para decir, ¿qué era tu punto fuerte en tu físico? Oh, creo que mis piernas, ¿sí? Mis glúteos. Porque tenías rivales muy, muy desarrolladas, sí. Estoy bien fuerte la competencia, estoy bien de acuerdo. Okay. Pero creo que no es solamente el punto fuerte, sino la simetría completa. Claro, la pasarela, el maquillaje, el pelo, todo cuenta con el bikini fitness. Exactamente. Ok, a ver. Muscular, pero también femenina. Y a ver ese trofeo. Ok, muy bien. ¿Dónde la gente de MD Latina te puede encontrar en las redes sociales? En Instagram, Angeli Rayita Rojas. Angeli es A-N-G-L-Y. Okay. Rayita Rojas. ¿Quieres dar las gracias a alguien en particular? Las personas que mencioné al comienzo, todas mis amistades, patrocinadores, mi coach y mis familiares. Ok, excelente. Yo creo que ya te están llamando. Sí. Me despido. Muchas felicidades. Gracias. Y entonces vamos a seguir con los absolutos de Men's Physique y Físico Culturismo. Ya vienen enseguida. Larry Zimmerman. Bueno, ya no olvido porque tanto absoluto que uno tiene que ganar. Felicidades. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya. Estabas en medio casi todo el tiempo. En el medio y tratando de dar lo mejor por mí. ¿Sí? Mejoré mucho la pose, mejoré el físico, un poquito los hombros hacia afuera, más grande, un cuerpo en B. Traté de mejorar.
Para un competidor de men's physique, ¿qué porcentaje cuenta las poses? La pose, un 50%. ¿Un 50%? Sí, la misma dedicación que le ponen al físico, no debemos de olvidarnos que la pose es la mitad del problema. Si hacemos una buena pasarela, tenemos el éxito. Por esa razón, siento que habías ganado de uno de tus rivales muy fuertes hoy día. Sí, mejoré mucho la pose. La experiencia y la práctica cuenta, ¿verdad? Cuenta mucho. Practicaba 25 minutos toda la noche antes de ir a la cama. 25 minutos me grababa, veía los defectos y todos los días ajustando hasta llegar a perfeccionar. Ahora, recuérdanos, por favor, Adoni, ¿qué son tus próximos pasos? Próximos pasos son ahora, voy a Brasil el 1 de abril, luego regreso, voy al Mister República y luego voy a los Centroamericanos. ¿Una agenda bastante llena? Sí, atrás de esa tarjeta. Okay. ¿Dónde los fanáticos de Men's Physique te pueden seguir en las redes sociales? En las redes sociales estamos como la Riangelo Zimmerman Morillo, en Twitter, Facebook, Instagram. Excelente. Un último saludo. A Robel Galva, a mi esposa y a Joel Vigurabo, a Pi. Ahora va a ver ese trofeo, campeón. Excelente. Bueno, gracias, Larry. Felicidades. Pedro Azu, felicidades, hermano. Yo sospechaba absoluto contigo. Gracias. Nada, felicidades, en serio. Gracias. Nada más le quiero agradecer a Dios por estar aquí en este día y darle las gracias a las personas que me apoyan directamente, como Grabo Nutrition y mi entrenador Eddie Piliel y Ramírez Treña. La verdad que estoy muy agradecido, y usted y la familia de Media Latino que siempre están con nosotros, y estoy muy agradecido, gracias a Dios. Bueno, ya llevamos 2 victorias consecutivas, porque yo te vi en el campeonato centroamericano y caribeño, que llevaste un primer lugar también. Sí, llevé en primer lugar en mi categoría y también en la junior. Okay. Veo que has aumentado un poco de peso. Sí. Ha aumentado un poco la masa muscular, pero caímos en la misma categoría, mediano. Sí. Pero gracias a Dios nos ha ido excelente. Ok. Sí. Ya vemos. ¿Y tus próximos pasos? Bueno, mi próximo paso será el mes siguiente en los Annual Clásicos, a final de este mes, más o menos como el 30. Ajá. Sí, Annual Clásico. ¿Cuál, Ohio o Brasil? En Brasil. ¡Ah, Brasil! Para todo el mundo que está viendo esta transmisión en vivo, cuidado. El tigre no juega, el tigre está fuerte. Muy en serio. Y siempre con el apoyo de Grupo Nutrition y mis entrenadores que siempre están conmigo 100%, y todas mis fans que me siguen y que me quieren, y a Media Latino, un montón de saludos. Y también te quiero felicitar para tu exhibición. Sí, porque tenías unos rivales muy fuertes esta vez, pero yo creo que diste un wow a todo el público, a la audiencia, para tus poses con la música de Michael Jackson. Sí, de eso se trata. Hay que tratar de traer algo diferente, manejarse cada día mejor para uno superarse un poco más. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años, jovencito, pero listo, no tiene miedo. No, okay. Siempre. No okay. Me voy vencido. Exacto. A ver, ese trofeo, por favor. La Copa Independencia, un torneo internacional, se realiza cada primavera de cada año. Este año, la victoria absoluta en físico-culturismo se dio a Pedro Azo. Felicidades. Gracias. Sí. Y le quiero agradecer a MD Latino, que siempre me está apoyando, y a mi gente, a Gurabo Nutrition. Muchísimas gracias por el apoyo y la ayuda. Y a mis 2 entrenadores, que son excelentes, Eddie Piliel y Ramírez Trainer. Lo amo. ¿Dónde los seguidores de MD Latino te pueden encontrar en las redes sociales? Te pueden encontrar como en Facebook, como Pedro Azo José, e igual en Instagram, Pedro Azo José. Bueno, hay una tradición en cada país hispano. Cuando viajamos a diferentes países, siempre yo regalo mi gorra personal, la última gorra, a la ganador absoluto. Gracias. Felicidades, Pedro. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Y ahora seguimos con la campeona de Body Fitness Figure de la Copa Independencia. Recuérdame tu nombre otra vez, por favor. Paola Flores. Paola Flores, sí. La voy a creer, porque estoy cansadísima. Sí. Ahora me siento un poco agotada, loca por hidratarme. Este cuerpo necesita hidratación. Sí, porque 3 victorias llevaste hoy. Sí, muy feliz de todos los resultados tenidos hoy, otra vez. ¿Quién te está asesorando? Mi asesor está por aquí, mira. Aquí, a ver, caballero, pásate, por favor. Este es mi entrenador, que tanto siempre lo menciono y nunca está presente, pero quiero que lo vean físicamente ahora.
Robert Méndez, ese es el hombre que ha construido esta pequeñita. Sabemos que este es un deporte de equipo, ¿verdad? Sí, claro, es un deporte de equipo, ya pone su parte, yo pongo la mía. Hoy vinimos a esa competencia, ya la habíamos ganado antes, pero volvimos y lo hicimos y lo logramos con la ayuda de Dios. Exactamente, con Dios. Bien dicho, caballero. ¿Sus próximos pasos? Bueno, por ahí viene el Arnold del Brasil. ¿Quién sabe? Puede hacer. Muy bien, yo creo que vas a dar una pelea ahí. Bueno, espero, pero siempre hablo que esto va de escaloncito a escaloncito, esperando siempre el máximo, es lógico, porque eso sería el mayor. Pero también preparada mentalmente que esto es una cosa gradual. Si los resultados son máximos, bien, es la gloria. Si son menos de lo que esperaba, pero no importa, no me va a desanimar. Voy a trabajar, seguimos trabajando para llegar a donde queremos. A ver, ¿qué dice el coach? Sigamos trabajando fuerte, hicimos algunos ajustes que faltaban, la exigencia de los jueces, lo logramos. Además, traje otro atleta hoy que ganó dos veces en la PESA y en la Master. Y no fue bien, vinimos a buscar el trofeo, nos llevamos cinco, la gloria. Solo cinco. Pero la gloria a Dios, nosotros pusimos nuestro esfuerzo, tengo buenos atletas y creo que podamos seguir logrando más. Excelente. ¿Dónde, Paola, los lectores de MD Latina y MD Latino te pueden seguir en las redes sociales? Bueno, en Facebook, Paola Flores, en Instagram, Paola Flores, Paola Sherik, las dos cosas. Y él, Robert Méndez. Puede seguirme, Robert Méndez. Para muchas personas que reconocen esta cara, su hermano mayor es IFBB Pro Naboa Méndez, tremendo heavyweight dominicano. Yeah. Sí, buen atleta para mí, no es porque mi hermano, pero ha sido lo mejor que ha pisado de esta tierra. Es disciplina, trabajador y humildad. Excelente atleta. Bueno, los veo en Brasil, felicidades. Yo los veo en el stand de MD Latino en Brasil. Sí, a ver, una vez ese trofeo, ¿se lo puede levantar para ella? Bueno, ella todavía está fuerte. No, todavía queda algo. Bueno, aquí tenemos la absoluta Body Fitness Figure, la Copa de Independencia 2016. Felicidades. Gracias. Chao, chao. Bueno, gracias. Bueno, aquí estamos cerrando esta edición, esta semana de MD Latino. Búscanos la siguiente semana en el Arnold Classic Ohio, en particular el Arnold Amateur, donde se presenta atletas desde todas las partes del mundo, donde siempre hay un 35 a 40% de atletas hispanos. Entonces busca todo el talento de la República Dominicana, México, Chile, Paraguay, Brasil, España, en mdlatino.com. Hasta la próxima y que nunca te des por vencido.